Con frecuencia, muchas personas en nuestro país mueren a la espera de un órgano. Y es que la tasa de donantes de órganos en Venezuela es una de las más bajas de Latinoamérica. Esto debido a muchos factores, pero sobre todo la ignorancia que lleva a que muchos familiares se nieguen a aceptar la donación toda vez que algún pariente fallece. ¿Por qué ocurre todo esto? Y es que la realidad es que mientras esta situación es así y las reglas del juego además no están del todo claras, son muchos niños, jóvenes y adultos los que ven apagar su vida a medida en que sus nombres ascienden muy lentamente en estas largas listas de espera. ¿Cómo cambiar esta realidad? ¿Cómo fomentar la cultura de donación de órganos en nuestro país? De eso vamos a hablar el día de hoy en Soluciones. Natalie Vitesny, como siempre, les da la más cordial bienvenida a este espacio en nombre de un maravilloso equipo técnico y de producción que lo hace posible como todas las mañanas. Les invitamos, como siempre, a que participen con nosotros a través de la cuenta en Twitter, @SolucionesGB. Hoy vamos a utilizar el hashtag o la etiqueta SolucionesCDonante. De inmediato, los dejamos con este material para conocer un poco más respecto a este tema. Cada año, muchos miles de personas reciben un regalo de vida, un trasplante de corazón, riñón, hígado, pulmón, páncreas o intestinos que les salva la vida. Y otras miles de personas reciben córneas y otros tejidos que les devuelven la vista y la salud. El trasplante es uno de los grandes avances médicos de nuestra época. ¿En qué consiste? Todo comienza cuando un órgano de una persona comienza a fallar y esa persona necesitará un trasplante para seguir viviendo. Se lleva a cabo una evaluación rigurosa en un centro de trasplantes y si la persona es buena candidata para un trasplante, será colocada en la Lista Nacional de Espera para Trasplante. Una vez que la persona está en la lista, comienza la espera del órgano. Un sistema nacional analiza la compatibilidad de las personas de la lista de espera con los donantes. Los factores que se consideran para analizar la compatibilidad incluyen grupo sanguíneo, tamaño del cuerpo, grado de enfermedad del paciente, distancia entre el donante y el beneficiario, tipo de tejido y tiempo en la lista de espera. ¿Qué cosas no se toman en cuenta? Nunca se determina la compatibilidad de los órganos en función de la raza o el género. Tampoco se consideran los ingresos, la fama y la condición social para determinar la compatibilidad de los donantes de órganos con los pacientes en lista de espera. Quisimos comenzar con ese material en particular porque es precisamente la ignorancia sobre este tema, los mitos, las falsas creencias, lo que muchas veces les impide a personas que están necesitando un órgano para poder sobrevivir, pues llevar sus vidas a feliz término en este caso. Estamos hoy en compañía de la doctora Patricia González. Ella es médico cirujano general, especialista en cirugía de trasplante renal y además fundadora del Comité de Trasplante de la Sociedad Venezolana de Cirugía. Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Natalia. Bienvenida, doctora. Gracias por estar acá con nosotros. Y también nos acompaña Jorge Altuve. Él es coordinador de educación de la Organización Nacional de Trasplante de Venezuela, una organización no gubernamental. Muy buenos días. Muy buenos días, gracias por la invitación. Bienvenidos. Esto es un tema que de verdad, sin lugar a dudas, toca mucho la sensibilidad del ser humano, porque hay que ponerse en el lugar de estas personas que tienen muchísimo tiempo a veces esperando por un órgano, sobre todo en el caso de los pacientes renales, personas que están, digamos, condenadas, por decirlo así, a mantenerse con procesos o tratamientos de diálisis a la espera de un riñón. Por ejemplo, nos lleva a preguntarnos todo esto. ¿Es la donación un tema tabú en Venezuela, doctora? Es probable que así lo sea. Es muy importante que se toque en familia el proceso de que nos puede tocar a todos, que no esté un familiar cercano, que lo perdamos por un accidente de tránsito, por una enfermedad médica que lo llevó a una muerte cerebral. Y ocurriendo esta posibilidad de llevarnos a un centro de salud donde pueda declararse este diagnóstico,
no hay que tener miedo en afrontar que podemos no estar en este planeta. Y, por supuesto, conversarlo en familia, pensar en que sí podemos ser donantes de órganos, en que podemos ayudar a otras personas a tener una mejor calidad de vida y no estar sentenciados, en el caso de los enfermos renales, a una terapia renal sustitutiva como la diálisis peritoneal o la hemodiálisis. El hecho de que podamos decir sí ante una donación o pasar de ser un donante presunto a un donante efectivo, pues eso nos va a hacer ayudar a otros, lo cual es sumamente importante en todas partes del mundo donde podamos hacer un trasplante de órganos, un trasplante renal en este caso. ¿Creen ustedes que quizás esta cultura en cuanto a la donación de órganos ha venido evolucionando en Venezuela? ¿Ha venido creciendo? Tengo que decir que sí. Tengo que decir que sí porque si no tenemos la esperanza de que es posible cambiar. Fíjate que cuando la Organización Nacional de Trasplantes de Venezuela, vamos a cumplir 18 años de trabajo, y cuando hacía muchísimo tiempo hablábamos de órganos o del trasplante, la gente sentía muchos miedos. Y yo tengo que comentar, por ejemplo, cuando hablamos con niños en las escuelas sobre el tema de la donación, y a todos nosotros se nos viene, bueno, ¿qué pregunta un niño? ¿De qué habla un niño cuando hablamos del tema? Y hay que decir que el niño habla desde el conocimiento, quiere saber cómo es posible que una persona le done a otra. Son conocimientos científicos, tecnológicos, los que él desea conocer. Entonces, por un lado, sí hay una cantidad de desinformación sobre el tema de la donación y el trasplante de órganos, pero por otro, hay la posibilidad de educar a la sociedad, que yo creo que es por ahí donde tenemos que apuntar, hablar de una sociedad donante en el sentido de que podemos ser, hay un problema, pero podemos ser parte de la solución. ¿Sabe usted, por ejemplo, cuántas vidas puede salvar usted si decide ser donante de órganos? Esa respuesta la vamos a conocer al regreso de esta primera pausa. Ya venimos.